Es día viernes, amigos de Terry Centro en todo el país. Es un grato placer acompañarles un día más de labores, un día más para compartir lo que ha pasado. Mi Ale querida, buen día para ti. Dorianita, amigos televidentes, muy buenos días. Estamos ya en una emisión más de TVC a primera hora en este día viernes. Ya llegó el fin de semana. Intenso frío en la ciudad de Quito, día totalmente despejado, ¿no? Por ahí, por eso entra más el frío, porque se han despejado las nubes y hay unos vientos helados en la capital. Sí, claro. En pantalla usted puede ver cómo está el clima a esta hora. 8 grados centígrados la temperatura en la ciudad de Quito. Intenso sol va a ser en horas de la mañana. Por lo tanto, por favor, usted pues a tomar las medidas del caso. Los índices UV van a estar altos a esta hora. La velocidad del viento está en 10 kilómetros por hora. Así que también hay vientecito frío. El mapa de las lluvias para el resto del país nos presenta pues lluvias en el oriente de la ciudad, en el oriente del país. Y claro, eso también ahonda al mal clima hacia la Sierra Centro, Sierra Norte de Quito, Sierra Norte y Quito en algunos sectores. En Santo Domingo tendremos un día nublado, en Esmeraldas habrá algo de lluvia, Guayaquil, Manabí, Machala, días totalmente azules en cambio. Para Cuenca, algo de lluvias, medio nublado, y Loja en cambio presenta también un día azul, así que así está el mapa de las lluvias, mi querida. Bueno, entonces tome todas las precauciones del caso, tiene que llevar un paraguas y también protector solar. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe con nuestro clima. Bueno, vamos a empezar, les contamos que cámaras de vigilancia capturaron el accidente de tránsito. Un vehículo pesado chocó con un poste en la avenida 25 de Julio, esto en el sur de Guayaquil. Varios individuos fueron captados por las cámaras Ojos de Águila en las calles 10 de Agosto y Avenida del Ejército. Según lo que dice el informe policial, aparentemente estos individuos estarían consumiendo sustancias sujetas a fiscalización en la vía pública. Minutos más tarde llegaron elementos policiales, detuvieron a los jóvenes, fueron trasladados hasta el cuartel modelo en donde se realizan las investigaciones. Aseguran que no es permitido el consumir estupefacientes en las calles. Por otra parte, en la isla Trinitaria, en la vía perimetral, vemos cómo un sujeto realiza esto. El Departamento de Higiene y Aseo del municipio llegó hasta ese punto para sancionar al individuo. A horas no apropiadas, dejaba los desperdicios en la vía pública, informó Julio César Saona. 6:03 de la mañana, un joven fue asesinado a plena luz del día. Esto pasó en la ciudad de Esmeraldas. La policía investiga los móviles de este crimen. La hipótesis más fuerte es que se trató de un robo frustrado. Le contamos. En medio de una multitud que se acercó a ver qué ocurría, quedó tendido el cuerpo inerte de Leonardo, de 17 años. El joven estaba transitando por una avenida de la ciudad de Esmeraldas cuando dos hombres le atacaron, presumiblemente para robarle. Y al no conseguir el objetivo, le dispararon en la cabeza. Y unos muchachos llegan y se acercan y le comienzan a tirar piedra porque no se deja robar. Le están dando con las piedras y porque él no se deja robar, viene otro muchacho adelante de una chica o de un estudiante que él se estaba cubriendo y le pega el tiro por al frente de esa muchacha. Los vecinos de la zona y los jóvenes que salían de sus colegios al oír los disparos corrieron a esconderse. La preocupación es grande en la ciudadanía, que pide más control. Nos vienen un montón de estudiantes a quererse meter acá, se ponen a pelear, a golpear las cosas, a hacernos caer las cosas y todo, y es bastante peligro por todas las personas que están transitando. Imagínense un disparo ahorita en este momento. Que se preocupen por mantener pues la vigilancia en este sector, ya que este es un sector crítico. Por aquí se mueve mucho estudiantes de los colegios como él. Los familiares del joven fallecido no entienden lo ocurrido y exigen justicia. No es posible de que las muertes queden en la impunidad, porque son menores de edad los que matan, pagan 2-3 años y salen a la calle, salen en libertad. Esmeraldas es considerada una de las provincias más peligrosas del país, registrando la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Ecuador. Esta mortal cifra aumentó en más de un 40% en 2018 en relación a 2017, según cifras del Ministerio del Interior, informó Carolina Sante.
Y se registra una nueva muerte violenta en Guayaquil. Un sujeto falleció tras ser baleado por presuntos sicarios. Este hecho ocurrió en Bastión Popular, bloque 4 al noroeste de Guayaquil. El hombre de 35 años de edad estaba de visita en el barrio de su pareja, pero no logró verla por última vez. Antes de llegar a la casa de su amada, acabaron con su vida. Presuntos sicarios seguían de cerca los pasos de la víctima y le propinaron varios disparos, ocasionando su muerte inmediata. Ahí, en el sector de Bastión Popular, bloque 4. Que él se encontraba en la esquina y es abordado por una motocicleta con los dos ocupantes antes descritos. La víctima presenta varios impactos de arma de fuego. En el lugar se recolecta 21 indicios balísticos. Los vecinos estaban alarmados, sin embargo no emitieron ningún comentario. Algunos conocían los antecedentes delictivos del occiso, que por cierto, no eran pocos. Tiene 6 detenciones, 3 por robo, 1 por tenencia ilegal de armas de fuego y 2 por homicidio simple. Su última detención fue en el año 2014. Aunque según las primeras versiones obtenidas, el fallecido no habría recibido amenazas recientes. No, ella no manifiesta nada. Aparentemente él había venido acá a verle a su pareja sentimental, ¿no? Entonces ella no nos manifiesta que no ha tenido ningún problema, ninguna amenaza en estos días. El equipo de la Unidad de Muertes Violentas y de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional trabajan en conjunto para determinar la motivación del crimen. Principalmente por el tráfico de sustancias estupefacientes. Se encuentra de igual manera el equipo de las BAC. Todo un equipo mancomunado para tratar de esclarecer el hecho. Manifestaron que verificarán los registros de cámaras de seguridad de la zona y así dar con el paradero de los criminales, informó Adriana Peralta. 6:06 en la mañana, 5:06 en Galápagos. Más de 30 personas fueron detenidas en un mega operativo policial desplegado a escala nacional. Las autoridades lograron incautar gran cantidad de evidencias en los diferentes allanamientos. Veamos. Nuevamente en acción, la Policía Nacional se movilizó en 10 provincias del país, en donde se llevaron a cabo el operativo Jaque Mate 5. Luego de meses de investigaciones, los uniformados lograron detener a 31 personas involucradas en delitos de robo en la calle y a domicilios, unidades económicas, contrabando, tenencia ilegal de armas de fuego, comercialización de sustancias sujetas a fiscalización y violación. Los allanamientos sorprendieron a más de uno de los sospechosos y en muchos casos se encontraron las pruebas del delito flagrante. En la ciudad de Quito, en el barrio de Quitumbe, se detuvo a 7 personas sospechosas de estafa y además se incautaron 3 vehículos y una gran cantidad de dinero en efectivo. En otro de los operativos se logró sacar de circulación 380 mil dólares falsos en billetes de 50 y 100 dólares. 3 personas fueron detenidas para investigar este ilícito. Informó Carolina Basante. Vamos a contarles ahora que la Policía Nacional Antinarcóticos desarticuló una banda dedicada al envío de drogas, esto a través de contenedores y de couriers. Dentro de los detenidos está el cabecilla y además es un miembro de la Policía Nacional. Miremos. Estos 9 allanamientos realizados en horas de la madrugada del jueves tienen relación, dice la policía, con otros 3 casos efectuados anteriormente, donde se pudo incautar 460 kilos de clorhidrato de cocaína. En esta ocasión los gendarmes dieron con el cabecilla de la banda. Esta operación nos permitió identificar a la organización en esta ocasión ahora, donde estaba identificada el líder, el financista, el transportista, es decir, desarticulamos el complemento de la operación. Se conoció que dentro de los 8 detenidos existe un miembro activo de la Policía Nacional, un cabo primero, quien lleva 10 años en la institución y quien hacía los contactos con los integrantes de la banda. Que labora aquí en la ciudad de Guayaquil, no en el servicio antinarcóticos. Policía Nacional está transparentando eso, se ha puesto a la investigación pertinente. Se encuentra detenido el mencionado miembro policial, pues las investigaciones lo determinarán, han ratificado su detención. En este operativo la policía decomisó 2 vehículos, 37 teléfonos celulares. Las investigaciones de este operativo, donde se dedicaba a contaminar contenedores y a enviar droga a través de los couriers, continúa. Todas las evidencias y los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. A nivel nacional, la Dirección de Antinarcóticos ha decomisado en lo que va del año 42 toneladas de droga,
6.539 detenidos en 5.500 operaciones realizadas. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y detienen a dos presuntas expendedoras de droga durante una operación ejecutada por agentes antinarcóticos y la Fiscalía del Guayas en el sur de Guayaquil. La policía decomisó 200 dosis de alcaloides. Los uniformados arribaron hasta la cooperativa Los Claveles, en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil. Una vez más, la doble seguridad de las puertas impidió que los agentes ingresaran de manera inmediata. Eso permitió que en su interior, las implicadas aprovecharan para tratar de eliminar algunas evidencias. Tras varios intentos, finalmente se logró la incursión en el domicilio. Adentro, las acusadas se encontraban sonriendo y pretendiendo fingir que eran inocentes. El operativo estuvo encabezado por el fiscal Víctor González, que permitió el decomiso de 200 dosis de droga lista para el expendio, sustancia que había sido ocultada entre las tablas que conformaban el piso del domicilio. Entre las evidencias se logró encontrar velas, imágenes de santos y hasta algunas sustancias que serían parte de un supuesto servicio de brujerías al cual se dedicaban las detenidas. Un soldado resultó herido, esto tras un nuevo ataque por parte de un grupo subversivo en la zona fronteriza. Este hecho dejó sin energía eléctrica al municipio de Sabaneo, a pocos kilómetros del territorio ecuatoriano. El Consejo de Seguridad de Nariño ha optado por nuevas estrategias para el control de esta zona. Le contamos. Avanzada la noche de este miércoles y tras el anuncio de paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, se produjeron enfrentamientos en el casco urbano de la población de Samaniego, en el occidente de Nariño, que ha sufrido en la última semana bloqueos en su principal vía por la presencia del ELN. Tenemos estructuras fuertes de ELN al sur del departamento, en la frontera con Ecuador, y eso hace que tengamos que mirar desde el punto de vista militar en 360 grados y tratar de optimizar los recursos y los hombres para atacar cualquier foco que se presente en el departamento. De manera simultánea se registró una suspensión de servicio de energía eléctrica en el casco urbano de esta región, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. Las autoridades no descartan que se trate de un atentado a la subestación que alimenta a esta localidad. Esta acción genera temor entre la ciudadanía y se esperan desplazamientos a territorio ecuatoriano. Incrementar la vigilancia que se va a hacer frente a este tramo del departamento de Nariño y por supuesto coordinar acciones conjuntas para el día de mañana hacer unas caravanas para acompañar tanto al transporte público de pasajeros como de carga. Un soldado resultó con heridas leves. El ataque se produjo desde el sitio denominado Las Letras, directo a una patrulla militar instalada en la última semana. La población permanece sin el servicio de energía eléctrica. La policía apoyó al ejército en respuesta del ataque. Desde que se empezaron a presentar los hechos del bloqueo de las vías con artefactos explosivos, hemos reforzado el dispositivo. Podemos decir que podemos tener a lo largo de la vía unos 1.500 hombres, sin contar con la seguridad a cubierta que realizamos con las agencias de seguridad, que son los que nos brindan información puntual sobre un intento de bloqueo o tratar de prevenir alguna acción terrorista. Ante esta serie de atentados en el territorio colombiano, quien está a cargo de la zona norte manifestó que son circunstancias normales para el vecino país. Sin embargo, existe coordinación en cada una de las jurisdicciones a través de los destacamentos para garantizar la seguridad en vista de la proximidad territorial. En todo momento somos actores dentro de un escenario que de una u otra manera se encuentra vinculado, pero cada cual en su territorio pues cumple con su misión y nosotros pues cuando es necesario por alguna circunstancia que pueda afectar la seguridad en nuestro territorio o en el territorio colombiano, se hacen las coordinaciones respectivas en el intercambio de información. Con imágenes de José Cedeño, desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Y en Riobamba, la Fiscalía y el ARCA allanaron dos viviendas donde encontraron medicamentos de dudosa procedencia y sin registro sanitario. Una persona fue detenida para investigaciones.
Personal del GOE rompieron seguridades para allanar esta bodega, donde encontraron cientos y miles de medicamentos naturales que se presume estaban sin registro sanitario. El operativo se lo realizó al norte y sur de la ciudad de Riobamba. Existían fármacos de dudosa procedencia con sellos adulterados en cuanto a registro sanitario. Los medicamentos fueron verificados e inventariados por personal técnico del ARSA, quienes informaron que todos los productos eran ilegales y que no deberían estar en distribución. Un producto que no tiene registro sanitario simplemente no cumple con las especificaciones técnicas de calidad para poder ser administrado a las personas. Eso es lo que nos garantiza un registro sanitario. Según este listado, había para todo tipo de enfermedades e incluso jarabes y pastillas con nombres extraños que podrían afectar a la salud de quienes consuman el producto. Según la Fiscalía y la Policía, al parecer hay una persona aprehendida para investigaciones. Mientras tanto, se decomisó cartones llenos de medicamentos que tendrán que ser justificados, ya que la sanción podría ser la privación de libertad. El delito se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal y la pena oscila de 3 a 5 años. Las investigaciones continuarán para determinar quiénes son los propietarios de los productos, ya que incluso podrían existir una fábrica y que esto sería solamente una parte de los miles existentes. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Moradores del recinto Petello en el cantón Novol denuncian el incremento de robos en locales comerciales. Afirman que son sujetos motorizados que han perpetrado varios hechos delictivos. Veamos. Esta es la calle principal de Petrillo, donde los delincuentes últimamente han comenzado a provocar temor en esta zona comercial. Un local de venta de teléfonos, celulares y también de accesorios tecnológicos fue asaltado. Como observan, uno de ellos se trepó hasta la vitrina y el otro se encargó de llevarse las pertenencias del cliente. Y en un bolso se llevaron varios equipos móviles que estaban listos para la venta. Rápido guardó lo que más pudo y se fue. Y andaba en un auto que el auto se dice que estaba más adelante parqueado. Uno entró y el otro se quedó ahí como usted estaba. Sé que le robó al señor porque el señor también cargaba dinero, aproximadamente $200, y su teléfono. Solo que yo digo que tal vez venían siguiendo al señor de aquí porque él dice que venía sacando dinero del banquito. A pocos metros, una despensa también fue visitada por sujetos armados que llegaron en dos motocicletas y amenazaron de muerte a todos los presentes. Hasta una señora que llegó a realizar algunas compras, se le llevaron los dólares que tenía en las manos. En las imágenes se observa que los pillos huyeron hacia en contravía. Estaba aliento de ella, estaba ella, le pusieron el revólver, todo para que entregaran el dinero. ¿Cuánto se llevaron por ahí? Como unos $8,500. Ante los últimos robos registrados aquí en Petrillo, los propietarios de locales comerciales han optado por comprar e instalar cámaras de vigilancia para así comenzar a identificar los rostros de los antisociales, aunque temen que podrían regresar en cualquier momento. Por eso ya puso hasta más seguridad, más rejas, y ya más tarde se cierran las puertas, solo se vende por fuera nada más. De su parte, la Policía Nacional realiza el control con dos uniformados que verifican constantemente lo que sucede en esta zona de ese recinto del Cantón Novol de la provincia de Guayas. Normalmente son de otro lado, de Fuente Lucía o de Pascuales vienen aquí a cometer lo ilícito. Siempre son oportunistas, son los que vienen a cometer aquí los robos aquí en el sector. Estamos preocupados porque aquí en el retén no hay policía. Uno los va a buscar y no hay. Los que aparecen por aquí son los de Novol. Mientras que los últimos perjudicados ahora esperan que desarticulen a estas agrupaciones selectivas que portan desde pistolas y hasta revólveres y se presume que estudian detalladamente a sus víctimas, informó Charlie Pisa. Y detienen a un sujeto acusado de robar a un taxista y amenazarlo con un cuchillo en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Los detalles en el siguiente informe. Fue detenido en delito flagrante mientras amedrentaba al conductor de un taxi. Según denunció el afectado, cogió una carrera en el sector Los Tamarindos de Puerto Viejo. El sujeto se hizo pasar como pasajero, pero más adelante, con un cuchillo, amenazó al taxista. En lo primero, cuando llama, me dice, déjame aquí, me dice, aquí me quedo. Como yo veo a los lados, hay una casa, el señor de ahí, la casa, me mira, planto ahí.
a sacar el cuchillo, ¿viste? ¿Sabes qué? Un asalto. Y ahí comienza ya a pedirme las cosas, todo. Por ventaja, justo pasaba por la zona un patrullero policial y pudo advertir lo sucedido. De allá para acá venían los señores policías. De una, el man se asustó y no alcanzó. Yo acelero, el man ya estaba bajando. Yo acelero ahí como que, como me lo botan ahí. Temió por su vida, pensó que algo malo le iba a pasar a usted. Es que si no venían los señores policías, me apuñala o me sigue asaltando más. El conductor no realizó señales con sus manos, por lo que al momento que nosotros emprendemos a acercarnos al vehículo, un ciudadano procede a bajarse del vehículo que se encontraba en movimiento. En una rápida persecución, los miembros del orden capturaron al implicado mientras intentaba huir. Cruza una zanja de agua y sale al otro lado, donde se procede a realizar la persecución a pie y en vehículo. Sigue interceptado en el sector de Los Jamines, donde se le neutraliza y se le encuentra en su poder un cuchillo, dinero en efectivo, teléfono celular y varios objetos que se presume son de hechos anteriores al que aconteció hoy día. El acusado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Informó Roselena Vascones. Son las 6 de la mañana y 21 minutos, 5:21 allá en Galápagos. Seguimos contando, roban aproximadamente 30.000 libras de camarón durante un violento robo. Esto ocurrido en el Golfo de Guayaquil. La policía logró la captura y recuperar parte de la carga que era transportada en camiones. Veamos. Vivieron casi 45 minutos de terror y pensaban que los iban a asesinar luego de despojarlos hasta de sus vestimentas. Al guardia le partieron la cabeza, y nos robaron todo, ya nos dieron duro. Que nos iban a matar porque nos revisaron todo, nos bajaron los pantalones, nos amarraron, nos maniatearon, se nos llevaron la batería, celulares. Aseguran que solo escucharon los disparos y vieron a 20 sujetos que se acercaban con insultos y apuntándolos. Eran piratas que querían las 30.000 libras de camarón, que luego las vaciaron en esa lancha. Comenzaron a darnos balas de larga distancia, balas, y nos anclearon la gabarra. Nosotros nos robaron todo, memoria de carro, vestuario, plata, y se me llevaron $65. Por informados, el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional desplegaron inmediatamente una persecución en el Golfo de Guayaquil, logrando recuperar parte de la carga y detener también a dos sospechosos, a quienes les encontraron estas armas de fuego. Aquí es importante destacar la oportuna intervención a través de las acciones y técnicas de intervención operativa que el Grupo de Intervención y Rescate viene desarrollando en el sector del Golfo de Guayaquil. Los aprehendidos y las evidencias fueron trasladados hasta el sector de La Fragata, en el sur de la urbe porteña, donde el fiscal de Asuntos Acuáticos abocó conocimiento del hecho delictivo. Se lanzaron al manglar, según información que me acaban de dar, por la zona de Tres Cerritos o Chupadores Chicos. Dos embarcaciones detenidas en las que se transportaban los delincuentes. De su parte, la Cámara Nacional de Acuacultura indicó que este es el undécimo robo al sector camaronero en lo que va del año 2019, dejando aproximadamente $300.000 en pérdidas, y que de estos, 8 han sido solo en el Golfo de Guayaquil. Son robos con armamento pesado. Mientras las empresas de seguridad solo pueden portar un límite de 9 municiones, es muy difícil realmente garantizar hacer frente. Tanto los custodios y también los encargados del traslado de la carga, que fue sustraída y luego parcialmente recuperada, deben regresar a laborar ante lo sucedido la mañana de ese jueves, informó Charlie Pisa. Y en Baba Oyo, provincia de Los Ríos, dos privados de libertad fueron agredidos por otros detenidos. Los afectados fueron trasladados hasta el hospital Martín y Casa y se analiza su traslado hasta otro centro de detención. En este video se observa a uno de los privados de libertad maniatado y ensangrentado dentro de una celda. Él, junto a otro detenido, fueron trasladados hasta el Hospital Martín y Casa, ubicado a pocos metros del Centro de Privación de Libertad de Babahoyo. Con los galenos, con los médicos, me manifiestan que solamente son contusiones que ellos tienen, y lo más grave que sería es que les da al uno la... Le han cosido 4 puntos y al otro 3 puntos, y que totalmente se encuentran estables. Ambos hombres fueron detenidos en el operativo Jaque Mate 4,
donde según información policial fue detenido el ciudadano que asesinó a un padre de familia al interior de una escuela. Pero supuestamente es por represalias de la muerte de este ciudadano, el patacón que falleció. Se analiza el traslado de los integrantes de esta banda hacia otras cárceles, pues han manifestado sentirse en peligro. ¿Por qué? Porque ellos no están preocupados. Acabo de hablar con este ciudadano y dice que tampoco él puede estar seguro en Quevedo porque puede existir ahí ramificaciones de estas organizaciones en donde corre en peligro la vida de estos ciudadanos. Al cabo de unas horas, los heridos fueron regresados hasta la cárcel, pero lejos de los demás. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Son las 6 de la mañana y 25 minutos. Fueron 13 puñaladas las que recibió la mujer víctima de femicidio. Hecho sucedido en el cantón Santa Elena. La mujer era oriunda de la provincia de Manabí y fue velada en la casa comunal de la pequeña población de Buenos Aires. Veamos. Eran aproximadamente las 20 horas cuando llegó el féretro con los restos de la joven madre que fue víctima de femicidio. La mañana del jueves, habitantes de la pequeña población se acercaron hasta la casa comunal para recibir el cuerpo de la mujer que deja en la orfandad a dos menores. Aún asombrados por lo ocurrido, conocidos de la fallecida exigen justicia. Debe haber justicia, que debe ser castigado el señor, aunque es muy doloroso para esas criaturas que quedan sin padre y haga de cuenta madre, porque el padre tiene que obligadamente ir a pagar en la cárcel. Los resultados de la autopsia solamente comprueban la maldad con la que fue asesinada la mujer. Fueron 10 puñaladas por un lado y que 4 fueron las puñaladas que fueron fatal, que fueron prácticamente en los pulmones. La fallecida era oriunda de la provincia de Manabí, lugar hasta donde sería trasladada para darle cristiana sepultura. Aquí en la casa comunal se la va a velar y hasta mañana, según los trámites como salgan, porque la piensan llevar a Manabí, es lo que entiendo, no sé. Hasta el cierre de esta edición, la policía continuaba con la búsqueda del conviviente de la víctima, quien es el principal sospechoso de este femicidio. Que la encuentren, yo pido que lo encuentren. A la policía ya le dije antes también, yo quiero que hagan la captura de este man. Para no hacerla yo, le digo, hagan la captura ustedes. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y en Manta, la policía capturó a 4 personas que habrían cometido varios delitos, entre ellos robo a mano armada, porte de armas, microtráfico y estafa. Las detenciones se dieron durante operativos realizados en varios sectores del puerto manabita. Entre las evidencias, se incautaron armas de fuego, una motocicleta y droga. 4 personas fueron detenidas por la policía durante operativos ejecutados en varios sectores de Manta en la provincia de Manabí. Las autoridades investigan varios delitos. El primer caso se registró tras el asalto a mano armada que sufrió un carro repartidor de productos. $1,000, una moto y un arma de fuego fueron sustraídos. Amedrantan al guardia de seguridad que se encontraba en la furgoneta. Le proceden a sustraer el dinero en efectivo, un revólver del guardia y la motocicleta. Tras una persecución policial, uno de los 3 implicados fue capturado por agentes del grupo motorizado y detenido con la moto y 2 armas en su poder. El revólver es el revólver de pertenencia del guardia y el revólver con quien ha hecho el asalto. Luego, en el sector de Santa Marta, la Policía Judicial de Manta logró capturar a un hombre requerido por la justicia por el presunto delito de estafa en una institución pública. En este momento nos encontramos realizando varios operativos con personas que son requeridas por la autoridad competente. En este caso se hizo el operativo acá en el sector de las Acacias, con una persona que era requerida por asociación ilícita de la ciudad de Quito. Además, un operativo se realizó en el barrio 15 de septiembre, esto como parte de la lucha contra el microtráfico. La policía detuvo a 2 personas, un inmueble fue allanado, un arma, un vehículo y droga fueron incautados, como evidencia durante el trabajo policial que se extendió por varias horas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Es tiempo de realizar la primera pausa acá en nuestro programa. Al retornar, el Consejo de Participación Ciudadana dio marcha atrás a la moción para crear una comisión que evalúe el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional. Además, el expresidente de la República, Rafael Correa, deberá rendir su versión desde Bélgica este viernes como parte de las investigaciones del caso Arroz Verde. Ya regresamos con esta información y mucho más.
Gracias por desayunar con nosotros. Amanecer con información aquí en Televicentro. La mayoría del Consejo de Participación Ciudadana acogió las medidas cautelares en su contra y dio marcha atrás a la moción para crear una comisión que evalúe el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional. Veamos. Con un atropellado inicio se llevó a cabo la sesión 5 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Los tres consejeros de minoría justificaron su ausencia por razones médicas. Es lamentable de que si somos un cuerpo colegiado, elegidos por el pueblo, ciertos consejeros y consejeras no se encuentren. Los cuatro consejeros de mayoría iniciaron el pleno con cierta dificultad para ponerse de acuerdo, pero una vez superados los traspiés, conocieron las tres acciones de medidas cautelares interpuestas en su contra por los asambleístas Fabricio Villamar y Rosa Verde Soto y por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García. No nos permiten al Consejo de Participación Ciudadana trabajar en beneficio de las y los ecuatorianos. Vamos por buen camino, ¿no? Los asambleístas están muy pendientes de lo que estamos haciendo. Los recursos obligaron a los consejeros a dar marcha atrás a una moción planteada en el pleno anterior, en el que se proponía la creación de una comisión para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Nosotros en ningún momento hemos aprobado ninguna comisión de revisión, ni tampoco hemos incumplido con una sentencia de la Corte Constitucional. Los consejeros acordaron emitir una misiva a los tres jueces que dieron paso a las medidas cautelares para aclararles, según dicen, que sus actuaciones han sido en derecho. Nunca se violentó ni la ley ni la Constitución y también nos respalda el documento de la Corte Constitucional. Además, se trató en primer debate el reglamento para el funcionamiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, tomando en consideración las observaciones de los cuatro consejeros presentes, los autodenominados consejeros de la verdad. En Quito informó Carolina Basante. Y las solicitudes de juicio político aprobados este miércoles por el CAL llegaron a la Comisión de Fiscalización para ser tramitados. Esta mesa legislativa espera contar con el informe antes de la vacancia legislativa que inicia el 12 de agosto. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya fue notificada con la calificación de los pedidos de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, Walter Gómez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá. Mañana está previsto, creemos que a la 1 de la tarde podríamos tener la primera sesión sobre este juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Dentro de esta mesa legislativa que tratará los pedidos de juicio político, consideran que podrían unificar en un solo trámite e informe ambas solicitudes e incluso sumar un tercer pedido que aún está pendiente por ser calificado en el CAL. No se puede sacar un juicio político de lo mismo por diferentes personas. Ni tres informes. Ni tres informes. Entonces lo mejor es unificar todos estos pedidos. Sin embargo, esto desde ya es cuestionado por quienes consideran que no existirían causales suficientes para enjuiciar políticamente a los miembros del Consejo de Participación. ¿Cómo van a resolver tres procesos acumulados en uno con diferentes causales de diferentes sectores sin tomar en cuenta que la potestad de control político que tiene la Asamblea Nacional es al Consejo como institución, no a uno o dos de sus miembros? Una de las causales por las que se pide juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación es por haber aprobado una moción para crear una comisión que analice la designación de la Corte Constitucional, pese a que existía un dictamen que lo prohíbe, por lo cual la justicia dictó medidas cautelares para frenar aquello, lo que fue revisado este jueves por el Pleno de Participación Ciudadana y la misma fue reveída. Sin embargo, desde el legislativo, esto no cambiaría en nada el curso del enjuiciamiento. Es una demostración clara y evidente de que ellos estuvieron equivocados en su procedimiento y demostraría una vez más que fue una acción inadecuada dentro del marco constitucional. El desacato ya se lo hizo. Dos, hay otros causales, de tal manera que el juicio va... Más bien, lo que corresponde en este momento es analizar cuál es el propósito en la coyuntura política que tienen los actores del proceso de juicio político. La Comisión de Fiscalización tiene 15 días para dar trámite a estos pedidos de juicio político, recibir las pruebas de cargo y descargo, y 5 días para ejecutar el informe. Esperan lograrlo antes de la vacancia legislativa, que inicia el 12 de agosto. Si tenemos que continuar trabajando en el tiempo que nos corresponde el asueto parlamentario, yo no tengo ningún inconveniente y creo que los miembros de la comisión igual. En Quito informó Adriana Rojas.
El expresidente de la República, Rafael Correa, deberá rendir su versión desde Bélgica este día viernes. Esto como parte de las investigaciones del caso Arroz Verde. Otra de las personas citadas son Doris Solís y Soledad Buendía. Este jueves, tres de los cuatro citados por la Fiscalía General del Estado no se presentaron a rendir su versión libre y voluntaria como parte de Arroz Verde Final. Solo lo hizo P. Verduga, quien aparentemente habría aportado con $500,000 para campañas electorales en el anterior mandato, supuestamente $470,000 en facturas y $30,000 en efectivo. Su abogada prefirió no pronunciarse, pero sí Carlos Alvear, defensa técnica de Alexis Mera. Dentro de la diligencia no se habló absolutamente de ningún dato, al contrario, el señor Verduga ha sido enfático en manifestar que nunca, jamás ha apoyado a ningún partido político, pues eso va en contra de sus convicciones personales. ¿Por qué se lo relaciona? Eso es una excelente pregunta y que va concatenada a muchas de las preguntas que nosotros tenemos acerca de ese archivo, del cual nosotros tenemos fundadas dudas de su veracidad. Además, Verduga en su declaración a través de videoconferencia desde Miami habría confirmado que suscribió contratos con el Ministerio de Obras Públicas del 2012 al 2014, pero que no conocía a María de los Ángeles Duarte. En días pasados también acudió a la Fiscalía Alonso Guerrero. Confirmó haber trabajado con Sino Hidro dentro de las actividades de lo que hoy es la Revolución Ciudadana, en el alquiler de equipos de sonido y luces, entre otros, pero que por el servicio prestado cobró una factura en empresa, como le habían indicado, en la tesorería de la Revolución Ciudadana. Esto según consta en su declaración en la Fiscalía. ¿Qué puedo tener yo que ver? Yo trabajo en mi campo y nada más. Para este viernes está prevista la comparecencia del expresidente Rafael Correa, lo que está por confirmarse. Por la calidad del señor Correa, que es un ciudadano que está residiendo en el Reino de Bélgica, tienen que hacerse trámites consulares sobre los cuales no sabemos si es que efectivamente se terminaron de hacer y si es que no se lo habría hecho, si no habría sido notificado debidamente a través del consulado y la cooperación penal internacional con Bélgica, entonces quizás no se la den. El lunes deberá presentarse en la Fiscalía Doris Solís y Soledad Buendía, informó Héctor Romero. Y el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Joffre Poma, anunció que presentará en los próximos días un pedido de juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, por un supuesto incumplimiento de sus funciones. Estamos ya recogiendo las firmas debido a la irresponsabilidad, al incumplimiento con respecto a las transferencias económicas que tienen que hacérsele a los gobiernos locales, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, por concepto de ley amazónica como corresponde en el artículo 60 de la misma ley. Hasta ahora, apenas se han hecho, con información que tenemos del Banco Central del Ecuador, hasta mayo, apenas se han hecho una transferencia de $89 millones. Están adeudando por encima, creo, ya desde $70 millones, porque la producción petrolera no ha bajado. No hay ningún justificativo para que las rentas a los municipios y a los gobiernos locales amazónicos haya disminuido, porque más bien la producción petrolera incrementó por la producción del Yasuní. Amigos queridos, con sólidos argumentos, Televicentro compareció en la audiencia de acción de protección llevada adelante este día jueves, antes de la resolución que deberá tomar el tribunal. La Arcotel tiene 8 días para presentar varios documentos que, a decir de la defensa jurídica de nuestro medio de comunicación, darán cuenta de que no existe ninguna irregularidad en la autorización del uso temporal de la frecuencia del canal 11 repetidora en Guayaquil. Le contamos. La audiencia de acción de protección a favor de Televicentro inició a las 14:30. En la misma estuvo presente la parte accionante, Televicentro, y la parte accionada, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Este público nuestro tiene que saber que este canal hizo lo correcto en el tiempo correcto y se defiende con las armas legítimas de la ley en la mano, como lo hemos hecho esta tarde. Es en esta diligencia que la posición jurídica de Televicentro dejó claro que la falta de argumentación del Arcotel vició todo el proceso. Autorizaciones que nos dieron en el medio, en el año 2015, nos quieren retirar a base de una disposición del año 2018 que establece condiciones diferentes a las originales.
Eso es ridículo, eso es absurdo en derecho y eso es lo que me he permitido explicar. De su parte, el Arcotel señaló que esta acción de protección es improcedente ya que no corresponde a una acción constitucional, sino al ámbito administrativo. Situación que con varios argumentos fue discutido por la defensa del medio de comunicación. Pero como ya hay una resolución ilegalmente adoptada por la Arcotel, lo que hemos pedido hoy a la Corte es, por favor, ampárennos. No nos obliguen a apagar esa frecuencia en la cual para trabajar, para la experimentación, para las pruebas, hemos invertido en tecnología, equipo técnico, etcétera. Al final de la diligencia, el juez de garantías constitucionales dispuso que la audiencia sea suspendida. Hasta que el Arcotel certifique al tribunal todos los medios televisivos a los que la entidad ha retirado frecuencias temporales desde el año 2013. Además, pidió al Arcotel que remita también desde el año 2013 el listado de los medios televisivos a los cuales se les ha iniciado procesos para retirarles las frecuencias. La defensa de Televicentro hizo una revisión absolutamente rápida, dinámica, lo más profunda posible, y nos dimos cuenta que, grosso modo, la Arcotel le estaba reportando a la Corte, le estaba reportando que hay 32 concesiones temporales vigentes, entre otros, a Ecuavisa, a Teleamazonas, a Canal 10 de Televisión, al Canal Público de Televisión, a estaciones comunitarias. Es decir, no es que Televicentro se palanqueó y recibió solo Televicentro el beneficio. Para entregar estos documentos, la Arcotel tiene un plazo de 8 días. Posterior a ello, el tribunal emitirá su dictamen. Hoy los jueces han constatado que no hemos hecho mal procedimientos y no han tomado una resolución precisamente porque hemos dejado muy claro que utilizamos la ley conforme es debido. Doctor Freire, entrevista cortita, por favor. Disculpe, no va a dar declaraciones por el momento. Nadie. Intentamos entrevistar al titular del Arcotel, Ricardo Freire, sobre lo expuesto en audiencia en relación a por qué después de 4 años emiten una resolución que desconoce su propia reglamentación de origen, que deja sin efecto la autorización del uso temporal de la repetidora de TVC, Canal de Prueba 11 Guayaquil, y también sobre los medios a quienes se han iniciado procesos similares. Sin embargo, nadie quiso pronunciarse. Informó Javier Rosero. Y en Guayaquil se llevó a cabo la ceremonia del primer matrimonio igualitario del país. Se trata de una pareja conformada por dos mujeres quienes formalizaron su relación en el registro civil. De momento existen más de 50 solicitudes para este tipo de matrimonio. 9:00 de la mañana arribaron hasta las instalaciones del Registro Civil Nacional, situado en el centro de Guayaquil. Ante la mirada sorpresiva de algunos presentes, ingresaron las dos mujeres quienes se convertirían en la primera pareja homosexual en acceder al matrimonio civil en el Ecuador. La verdad, me siento muy contenta, porque en sí teníamos planeado casarnos así, no casarnos, unión de hecho. Alexandra Chávez y Michelle Avilés aseguran que llevan 4 años viviendo juntas y buscaban una vía legal para formalizar su relación. Primero ella me lo propuso. Yo pensaba que era una broma, así como broma. Entonces ya pues ella me dice, seguro nos vamos a casar. Al interior de la sala matrimonial número 1, aquella que lleva el nombre del poeta Numa Pompilio Yona, ambas mujeres se dieron el sí. Sí, acepto. Habiendo contestado afirmativamente y a la vez que todos los presentes escucharon dicha manifestación, los declaro legalmente casados en nombre de la República del Ecuador y por autoridad que así me confiere la ley. El 12 de junio de este 2019, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario, sentencia que fue publicada el 8 de julio en el Registro Oficial. Entonces, en ese ámbito, el día de hoy, 17 de julio del presente año, se ha llevado a cabo el primer matrimonio igualitario. Es un día muy feliz para todos nosotros y nosotras porque se consagra, ya prácticamente se ejecuta este derecho de la sentencia que fue dada prácticamente el 12 de junio. Como testigo de esta ceremonia civil estuvo la activista LGBT, Dayan Rodríguez, quien aseguró que oficialmente habrían más de 50 postulaciones a nivel nacional por parte de parejas que pretenden acceder al matrimonio homosexual. El último boletín sacamos la semana pasada, se habían registrado 57 parejas a nivel nacional, actualmente creo que van 67, no hemos sacado todavía esa cifra oficial. Una familia como cualquier otra, estamos laborando. Yo sé que muchas personas no lo ven bien y no lo van a ver bien, pero nosotros no le hacemos daño a nadie, no le quitamos nada a nadie y es como una vida normal